Hola a todos, bienvenidos a este video. Vamos a ver aquí qué tenemos primero en el bonus. Creo que según yo ya había recogido ahora el disque bono que habían dado, pero parecer no lo había hecho. Bueno, como sea, ¿verdad? El tema principal de este video es una crítica, le podrían decir una rant de este juego, la verdad. He tenido una experiencia demasiado mala, no últimamente nada más, sino ya llevo unos 4 o 5 meses, y de varias cosas, la verdad. Si van a creer que solamente voy a venir aquí a criticar el juego y a llorar porque no me da jugadores buenos en el pool, están en lo correcto. Esa es una de las cosas por las cuales estoy molesto con este juego y sus prácticas que tienen para hacer que gastes dinero. Pero aparte de eso, tengo muchos otros problemas con varias cosas del juego que la verdad no me están encantando para nada. Ahí pueden ver una de ellas. Pues bueno, la verdad es que este juego no está mostrando ser algo en lo que valga la pena invertir el tiempo, la verdad. Es algo demasiado. Requiere demasiado tiempo. Y a veces ni siquiera si inviertes ese tiempo te lo recompensa. Si eres un jugador que vas a jugar gratis este juego, la verdad te digo que te prepares mucho porque la verdad vas a estar aquí muchas horas si quieres la verdad intentar conseguir algo en este juego. Y digo intentar porque lo que acabo de decir es cierto, este juego no te va a recompensar por tu tiempo, te va a dar la oportunidad de recompensarte por ese tiempo. Puede que te vaya bien, puede que te vaya mal. Está para los dos lados la moneda, pero al final de cuentas así es como son las cosas. Para demostrarles mi experiencia y por supuesto que no soy alguien que nada más habla por hablar, voy a mostrarles por pruebas aquí de que yo llevo jugando este juego literalmente 400 días. Acabo de cumplir los 400 días hace 2 días o un día aproximadamente. Eso fue lo que más o menos llevo. Eso es lo que más o menos llevo jugando. Voy en camino a los 450 días. Y ahorita, la verdad, en este momento, nada más estoy entrando al juego para los logins y ya. Para eso que vieron ahorita. Ahorita no estoy jugando. ¿Por qué? Porque, pues, por supuesto, no planeo seguir jugando este juego invirtiéndole más de mi tiempo a solamente 1 o 2 minutos, por supuesto. Tal vez menos en lo que recojo las recompensas diarias. Pero más de eso ya no planeo más. No planeo ver más de sus ads para conseguir esas mendigas 3 Dream Balls que me dan. No planeo seguir jugando más de sus eventos. Porque la verdad no vale la pena. O sea, parece que desde hace ya 7, 8 meses parece que no salgo de lo mismo. Y no creo que sea mucho, la verdad, mi culpa porque si he estado jugando, he estado en sus eventos, he estado haciendo mi parte, he estado jugando básicamente todo, la historia la llevo al día, básicamente escasas 3 o 4 eventos que me hace falta por completar. Pero como pueden ver, llevo todo completo. Sí, como pueden ver, 4 bolas más que puedo conseguir y eso sería todo. Y sí, lo he pasado básicamente todo. Todo lo tengo ya, como pueden ver, completado. Y aquí vamos con los problemas, ¿verdad? Ya como estuve dando un preámbulo, el juego, la verdad, no recompensa tu tiempo que le inviertes. Nada más te da una bofetada, tremenda bofetada en la cara por tus esfuerzos y eso es todo lo que recibes. Se acaba de ir una ruleta que estaba del Dream Fest y otra de unos jugadores de la selección nacional de Japón con su camiseta. Estuve tirando aproximadamente 200 Dream Balls y se puede decir que saqué un buen número de jugadores SSR, el número, ¿verdad? No los jugadores necesariamente. Saqué 4 jugadores. Fue un resultado en número de jugadores, se puede decir satisfactorio. Pero lo malo y lo muy malo es que de esos 4 jugadores ni uno solo era de los jugadores que estaban en el banner. Todos eran jugadores
o repetidos, o jugadores que ya están desactualizados, o jugadores que ni siquiera estaban en el banner. Y ese es un gran problema que tiene este juego, que te ofrece tantos jugadores, como pueden ver en su pool de jugadores, y las posibilidades de que te salga algo útil o algo que viene en el banner es muy baja. O sea, pueden ver aquí, este pool ahorita está bastante reducido porque se supone que está el enfoque a solamente jugadores rojos, se supone. Y como pueden ver, de estos jugadores rojos, sí hay muchos jugadores, hay varios jugadores bastante útiles, pero entre ellos hay muchos que ya se están quedando muy abajo. Me atrevería a decir que de estos 52 jugadores, solamente alrededor de 15 o 20 realmente son útiles en los equipos que ocupas para crear un jugador, un equipo de jugadores competente, perdón. Pero como pueden ver aquí, solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y pues este debatiendo, la verdad, pero yo lo cuento. El Raiju no lo cuento porque solamente tiene tiro. Y aunque te sirve, solamente lo único que puede hacer. Y es tal vez, debatiéndolo también, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pero este, bueno, le fallé, como se dieron cuenta, son más de 20. Pero casi hagan de cuenta que como 20 jugadores de esos son los que pueden ser utilizados. Ok, aquí otro gran problema. Estos personas de esta compañía de K-Lab están sacando cada cierto tiempo actualizaciones a jugadores antiguos, les están dando nuevos bufeos. Pero el gran problema aquí es que cuando yo empecé, vi que empezaron a hacer eso, como que me dio esperanza, ¿verdad? De que esta gente fuera a enfocarse con hacer esas evoluciones latentes para jugadores viejitos. Pero últimamente, después de esa primera vez, solamente le han dado a uno, dos, tres, a lo muchos cuatro jugadores esa evolución latente de los viejitos. Y nada más a puros jugadores nuevos les están dando esto. ¿Esto qué les quiere decir a ustedes? Que si ustedes tienen jugadores que ya están desactualizados, que ya no sirven, que nada más les salen dupes y 20.000 dupes de ese mismo jugador, esta compañía no le importa, ellos no les van a dar mejoras a esos jugadores, solamente están sacando nuevos jugadores con más mejoras para que tires a esos jugadores y gastes dinero para conseguirlos, si realmente los quieres o si, bueno, no tienes suerte de conseguirlos con las primeras 120 Dream Balls que te piden, y si es que te sale el jugador, ¿verdad? Pero eso es a lo que me refiero. Esto, esa práctica en estos banners que te dan, es demasiada mala. Y es lo triste. O sea, estos personajes, yo reconozco que tienen una gran historia, pero esta gente está tomándoles el pelo a todos, a las ballenas y a los jugadores free to play y a los jugadores delfines que gastan dinero aquí de vez en cuando, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que este juego podría ser mucho mejor. O sea, realmente la jugabilidad, ya yéndonos un poco fuera de este tema de los pools, es bastante buena. O sea, es divertido. Yo hasta a veces nomás me gusta verlo, ¿no? Lo pongo en automático y nomás ver los jugadores hacer las habilidades especiales y todo eso está muy suave, las animaciones. Pero estas prácticas de forzar a la gente a gastar dinero para conseguir jugadores que valen la pena y dejar tan atrás a jugadores que básicamente salieron hace 6 meses y ahora son medianamente útiles, ya no son útiles realmente, ya nada más los puedes usar en eventos. Pero si te vas a jugar en línea contra los nuevos jugadores que acaban de salir, o los Dreamfest, que son los más difíciles de conseguir, o sea, no puedes hacer mucho, que digamos. Las animaciones sí están bonitas y todo, pero
Es que no es ser competente o no, o sea, no estamos hablando aquí en este juego de que quieras estar en los top 100 o top 1000. Estamos hablando de nada más estar entre los, no sé, los primeros 10.000 jugadores. No entiendo si hay tanta gente jugando este juego que es imposible alcanzar esos tops y tanta gente está gastando dinero. O si realmente al final de cuentas este juego nada más está favoreciendo a los que gastan dinero y los que no gastan pues están llevando puras desfortunios. En mi caso, yo he visto varias personas que les está yendo bien, otras que les está yendo mal, pero esto es mi experiencia personal y a mí, por el momento, como les dije, tiré como 200 Dream Balls en ese último banner, teniendo la desgracia de no tener ni un solo jugador de los que estaban en el banner. Cuando esos jugadores a veces te los piden para poder continuar en la historia. Por ejemplo, había un evento que lo más probable es que ya se haya desaparecido. Ese evento sale aproximadamente el 20 de cada mes y se llama el Challenge Road. Ahí está, miren, todavía está aquí. Pues bueno, este dichoso Challenge Road ocupa en el número 16 que tú tengas a un jugador en especial, dos de hecho, pero pues uno lo puedes usar de ruleta gratuita o de los SRs que te salieron y ponerlo en la cancha y no cuidar que alguien llegue. Pero te piden que metas un gol con el otro jugador, que en este caso es Shinjo Aoi. En este momento yo solamente tengo dos Shinjo Aoi, uno es el primero que salió básicamente, uno azul, el Príncipe del Sol, creo que se llamaba, y él ni siquiera juega de atacante medio. Y tiene un tiro demasiado bajo que está dificilísimo para meterle gol a este portero. Y para carrearlo enfrente también es un problema porque si le quieres hacer que tenga una chilena o una jugada para burlarse a los jugadores y hacerse más enfrente, también está difícil que la pueda utilizar. Así que por lo regular cuando intentes usarla te van a terminar quitando la pelota con una barrida. O con intercepción no te van a dejar pasar. Así que es todo un pancho para poder hacer ese evento. Yo lo he podido terminar en algunas ocasiones. Esta vez la verdad no quise hacerlo. O sea, llegué hasta el 15 y dije hasta aquí por el momento. Y no lo he hecho. O sea, tal vez sí lo pueda hacer. Lo más seguro es que sí pueda hacerlo. Pero mi punto es de que hay ciertos jugadores clave en este evento que ocupas para poder avanzar. Y cada vez que llega el mes, las personas que tienen todos los jugadores que se ocupan, pues van a llegar hasta el 30 y van a conseguir todas las recompensas. Pero puede que tú estés en un lugar como yo, puede que tú estés en un lugar intermedio, puede que lleves jugando mucho tiempo y todavía porque no te salieron los jugadores necesarios, puede que estés todavía ahí estancado en el mismo evento sin poder salir. Yo sé que se puede a veces con jugadores free to play, pero es todo un rollo y ocupas suerte. O sea, esto no debería de ser así. Esto debería de ser un evento que todos deberían disfrutar. Y si es una vez al mes, conseguir las recompensas. Y pues todos sacarle el jugo máximo a esto. O sea, no entiendo por qué la compañía esto tiene que hacerlo todo tan imposible. Y este es mi segundo punto. O sea, la dificultad de este juego es a veces demasiada. O sea, una dificultad que no solamente exige que tengas jugadores muy fuertes, sino que también te exige que tengas jugadores en específico, que si no los tienes, nunca vas a poder salir de un evento. Hay un evento en el que me pedía 5 jugadores de cierto tipo de generación, nomás tenía 4 y nomás por eso no me dejó seguir. O sea, no comprendo lo que la verdad esta compañía piensa con eso. Yo sé que quieren, ¿verdad? Quieren que gastes dinero, obviamente. Pero no comprendo por qué creen que eso está bien. O sea, creen que van a traer más personas de esa forma. Obviamente es todo lo contrario. O sea, yo cada rato que me voy a mi lista de amigos, no hace mucho, como 30 amigos y no, tenía 50, pero 30 de ellos ya tenían semanas y algunos meses sin jugar y mucha gente se les está yendo y pues puede que pronto yo sea uno de ellos. Los eventos, por ejemplo, yo ahorita un evento. Está este evento
de este Hyuga que están, se puede decir, entre comillas, regalando. Tienes que completar ciertos, perdón, retos. Y si los completas en cierto tiempo, tienes oportunidad de llevarte a este Hyuga. Pero aquí está el gran problema. Ese Hyuga, para poderlo tener realmente a ese jugador completamente evolucionado, todo parece indicar que vas a ocupar 100 de estos items el Spirit Drill. Y si se dan cuenta, ¿cuántas personas van a recibir 100 de esos para cuando termine el evento? Solamente las primeras 3 personas. De quién sabe cuántas miles de personas que van a estar intentando aquí jugar. Estoy en el puente entre los 25.000 y los 50.000. Solamente 3 de esas personas. Ni siquiera 100 o 1.000. O sea, estamos hablando de 3 personas. 3 íntimas personas. 3. Ya saben, o sea, bien pocas personas van a conseguir los ítems necesarios para. ¿Ustedes creen que esto está bien? ¿Ustedes creen que una compañía está haciendo las cosas bien cuando está haciendo algo como esto? ¿Esto qué creen que causa? O sea, decepción básicamente. O sea, yo sé que ese evento va a regresar, pero eso, ¿para qué? O sea, ¿eso qué me importa que vaya a regresar? Incluso si no, incluso si regresa otra vez, si yo estando ahorita en este puesto, o sea, ¿creen que voy a poder llegar a conseguir los ítems necesarios para poderlos evolucionar a nivel máximo a este jugador? Y no es mucho porque, digamos, sea difícil. O sea, si se dan cuenta, ocupan 50 y 50, ¿verdad? Lo cual pues tiene su dificultad y puede que por ese lado no sea tan difícil, pero viéndolo bien, quedar entre miles de personas y miles de personas entre los primeros 500, o mejor dicho 250, no es algo que digas nada nada fácil. Y tomando en cuenta los retos que te ponen y los tiempos que te dan, ¿verdad? Por ejemplo, estos primeros 3 fueron pasables, pero te piden meter 2 goles con defensas. Y hay muy pocos defensas en el juego que tienen buen disparo. Y si te sale, y si no te salen, pues como dicen, ya te fregaste. O sea, no vas a poder meter gol. Puedes meter al Xiao Yunyuan verde, o puedes usar a Stefan Levin, que creo que también. Oh, no es cierto, Stefan Levin. Estoy totalmente equivocado. Stefan Levin juega de defensa medio. Y Xiao Yunyuan también. Entonces es peor. O sea, te están pidiendo meter 2 goles con defensas. Y el único defensa bueno hasta donde yo me acuerdo que puede meter gol realmente, que realmente sirve para eso, es el Roberto Carlos que salió hace 2 meses más o menos. Si no tienes ese Roberto Carlos, este evento va a estar muy difícil. No llegar a terminarlo a tiempo, o sea, terminarlo. O sea, no vas a poderlo terminar. Va a estar muy difícil para que tengas defensas a la enfrente. La única forma que podrías asegurarte eso es que el RNG te dé buena suerte cuando pegues y que te toque un tiro de esquina. Y haces un centro y le toca un defensa y el defensa mete algún cabezazo, la puede bajar, o puede que tenga buen disparo, pero les digo, o sea, estos retos son ridículos. O sea, muy pocas personas lo pueden hacer. Y muchas de esas personas que lo pueden hacer, o tal vez no muchas, pero un buen número, son personas que modifican el juego, son hackers, son personas que tienen mods y forma de cambiar la dificultad de las cosas para su favor de ellos. Y esas prácticas, la verdad, el hecho de que esta gente está dejando que esas prácticas pasen, hace que este juego sea más asqueroso de jugar. O sea, ya no te estás divirtiendo por conseguir la recompensa final, sabiendo que estás lidiando con jugadores así de ese tipo. O sea, eso no se vale, no vale para nada el tiempo que uno invierte. O sea, para qué uno se preocupa de estar aquí dándole y dándole y dándole, si uno sabe que se está enfrentando contra hackers o modders, o tú eres un hacker también, o ganas. O sea, te quedas todo el tiempo estancado en los lugares más bajos. Yo ahorita tengo que hacer estos retos, pero como les dije, ahorita no estoy asqueado del juego. Y aunque tal vez puede que los hagan, lo más seguro es que reciba la recompensa que vayan a darme y ya. O sea, es un reto y ya. O sea, es un jugador que sí puede que valga la pena, puede que, tomando en cuenta que mi equipo verde ocupa un delantero verde que no me han dado ya en, les digo, un año más de estar jugando, no me han dado un mendigo delantero verde que valga la pena. O sea, es increíble.
pero eso ya estoy mezclando temas. O sea, ya fuimos por los eventos, que son un verdadero asco. O sea, tomando en cuenta el simple hecho de que solamente tres personas van a poder evolucionar este jugador a su nivel máximo. Eso ya para mí basta y sobra para decir qué está pasando en su cabeza de esta gente, la verdad. El otro problema aquí también es este evento de aquí, el Limit Break. O sea, se supone que esto debería ser fácil de hacer para todos, para mejorar a tus jugadores. Pero apenas hasta hace poco es, puedo hacer esto con, no con facilidad, pero lo puedo hacer de una manera continua. O sea, ya lo he podido estar completando este evento. Y con equipos de 700.000. Equipos de 700.000 de poder. Apenitas estoy pudiendo completar estos eventos. Y, o sea, no comprendo cómo es que esta gente está saliéndose con la suya con este tipo de prácticas. Como les digo, esta gente que está gastando dinero en este juego está ciega por la nostalgia, está cegada por la nostalgia. Yo entiendo que Captain Tsubasa es grande. Yo también lo vi de niño. Y aunque yo también más bien lo vi cuando estaba el Road to 2002. Ese fue el anime que sí vi completo. Y conozco a varios de sus jugadores, no a todos, sinceramente, pero me considero un fan de la serie. O sea, desde niño vi el viejito, el Captain Tsubasa viejito, el original, y ya más grande vi el 2002. Pero ese es solamente el punto nostálgico, pero, o sea, no, o sea, no. Y esto, eso es otro problema, pero aquí tenemos otro grandísimo problema también. Estos de las habilidades ocultas son eventos extremadamente difíciles. No entiendo cómo es que se están saliendo con la suya, como les digo. O sea, ni siquiera esta dificultad es pasable fácilmente. O sea, es increíble. Te ponen retos difíciles de completar. Y cada vez que uno se acerca a estos eventos para quererlos completar, te hacen retos que son difíciles de poderlos llegar a completar. Como dije, repito mucho lo mismo, pero es la realidad. O sea, la palabra clave es completar. No puedes completar casi nada de estos eventos. O sea, te hacen imposible conseguir las Dream Balls y te hacen imposible conseguir los items para evolucionar tus jugadores. Aquí había un evento de dos jugadores que tengo. Tengo al Kluivert verde y tengo al Xiao Yunzhuang verde, que les puedes dar esta habilidad oculta, mejorarlos. Y ninguno de los eventos ni los he podido completar ni una sola vez con equipo 700.000 para arriba. Siempre me meten gol, aunque ellos tengan menos poder que mi equipo, o aunque tengan un equipo un poquito mejor. Pero se podrá creer, teniendo porteros con limit break máximo, te están metiendo goles fácilmente y tú ni siquiera puedes acercarte a su portería de ellos, nada más porque tienen mojado el pasto o algo por el estilo. O sea, no puedo entenderlo. Se supone que para poder tú desbloquear y para poder mejorar al jugador, para que no le pase nada en el pasto, para que pueda estar en el pasto mojado, mejor dicho, o en la nieve sin problemas, tú ocupas desbloquear la habilidad. Pero para eso primero ocupas pasar el evento, cosa que no te dejan hacer porque está imposible, como les digo. O sea, no puedo creerlo. Los SR raids y todo esto de aquí está fácil. Esto sí, por lo menos esto sí se puede pasar, los raids y los eventos de para conseguir los drills y todo eso, ¿verdad? Pero las habilidades nuevas que están sacando, los hidden, y también el limit break, y estos eventos que están sacando del time attack y todo eso, son cosas demasiado, pues pierden mucho tiempo y aparte están muy difíciles. Pierdes mucho tiempo quererlas completar, si es que las puedes completar y tienes los jugadores para hacerlo. Y aparte, están difíciles, muy difíciles. Y eso les digo, para alguien, eso que yo llevo jugando un año. Yo llevo jugando un año, más de un año. Imagínense a alguien que apenas está empezando el juego. ¿Cuándo va a poder pasarse esto? Nunca. O sea, ese es mi punto. Estás abrazando solamente a los jugadores que te tiran dinero a tu juego, pero a los nuevos, que son los que te deberían de importar, los que puede que sean a largo plazo, los que te van a dejar más economía en tu juego, son los que estás dándole bofetadas en la cara. O sea, ¿qué es eso? Esa compañía, KLab, es demasiado, quiere demasiado dinero. O sea, es muy coda con todo. O sea, las Dream Balls que dan, sí, pero, o sea, sí te dan Dream Balls de vez en cuando, y las dan uno o dos al día. Y las que te dan con tu versus ads. O sea, si no ves advertisements, si no ves anuncios, mejor dicho,
valiste, o sea, no te van a dar nada más que una o dos diarias. Y eso es todo. Y ese es el problema, que no importa aquí conseguir Dream Balls. Aquí a mí no me importan las Dream Balls porque he tenido esas. Allí arriba en la esquina derecha he tenido 400 Dream Balls. Y ese número vale basura porque he tirado esas 400 Dream Balls para conseguir ni un solo jugador del banner o que valga la pena, o a veces ni uno, ni un jugador, o sea, eso no importa, o sea, a veces he tenido esas Dream Balls para tirar y no conseguir ni un solo jugador. Así que a mí qué me importa que me des todas las Dream Balls del mundo, si tienes igual de roto e inservible tu sistema de tirar para conseguir jugadores, no vale la pena. Y esto es otro gran problema también, el modo online. Como les dije, yo tengo equipos decentes por lo menos, no son equipos que son la gran cosa. Mi equipo azul es decente, mi equipo rojo es decente, mi equipo verde es decente. Todos están arriba de 700 mil. Pero por mi vida, no he podido salir del grado 4. Cuando yo sé que muy bien en este modo de juego hay un montón de rangos arriba de grado 4. O sea, no comprendo qué tengo que hacer. ¿Tengo que vender mi alma para poder salir de ahí o qué? O sea, grado 4. Una vez llega al grado 5, pero solo una vez y ya. Pero sí, aquí nada más grado 1, 2, 3, 4 y hasta ahí. Y no salgo de ahí y no puedo conseguir estas monedas que ven aquí, 79 mil monedas del online. Las he llevado juntando desde hace 6 meses. Estas de aquí, porque no puedo conseguir más de 10 mil monedas cada semana si es que juego, o cuando, mejor dicho, cada semana, tú, cada Captain Tsubasa Cup, cada Captain Cup, es como se llame, sinceramente. Mi punto es claro, las recompensas que te dan es muy difícil conseguirlas, y aparte si es que las consigues, o sea, es demasiado el tiempo que se gasta. Aquí tu tiempo no les importa a esta gente. Y ya, como les digo, 400 días jugando. Y eso, o sea, y si has tenido suerte, tú has tenido suerte, eso no importa, sinceramente, tener suerte en este juego. Este juego lo que necesita es tener consistencia para todos, para los jugadores nuevos y los viejos. Puede que si te hayan salido 6 Dream Fest en una tirada, ¿y qué? O sea, a ti que te ha salido eso y otro millón, o bueno, me exageré un poco, pero a otros 100 mil personas no les salió nada, o les salió uno o dos a lo mucho. Pero sí, o sea, tener suerte en este juego, obviamente aquel que tuvo suerte sí le ayuda mucho, pero eso a grandes rangos no le importa al juego en sí, a la mayoría de las personas que lo juegan. Porque si todos les va bien en este juego, yo sé que esta gente no va a ganar dinero. Yo sé que ocupan dinero para mantener los servidores. Pero, en serio, o sea, una cosa es que quieras ganar dinero y otra cosa es que pongas a tus jugadores en la pared, agarrándolos del cuello y exigiéndoles dinero con una pistola, que es básicamente, en un término por supuesto teórico, lo que siento que este juego te pone a hacer. Si quieres estar, no en los top ranks, como dije, ni siquiera en los top ranks, ni siquiera en el Football Kid, que sería el más rango alto del online o en la Liga SS, o sea. Si quieres estar en un lugar aceptable en este juego, tienes que gastar mucho dinero. O sea, solamente para subir a grado 10 o estar arriba de eso y conseguir las recompensas para poder mejorar tus jugadores. Conseguir las recompensas. O sea, te tiran un montón de libros, te tiran un montón de ítems para evolucionar tus jugadores. Pero ¿a quién le importa eso si no te dan jugadores nuevos? O sea, ¿a mí de qué me sirven los libros para evolucionar jugadores y los entrenadores si no tengo jugadores para dárselos? O sea, es demasiado vergonzoso ver el estado de este juego, sabiendo uno del potencial que tiene. O sea, no solamente, como les dije, ya vimos varias cosas. La habilidad de poder evolucionar a tus jugadores. Y si nos vamos a otro pequeño detalle más, que ya sería como algo extra, pero también tiene su importancia. Ya he jugado otros tres juegos de este estilo y en ninguno de ellos he visto que te forcen a tener en el mismo inventario de tus jugadores los ítems que utilizas para evolucionarlos. Y eso es lo que están haciendo aquí. Están mezclando el inventario
de los ítems para evolucionar a tus jugadores junto con los jugadores. Y eso, la verdad, es un completo estorbo. O sea, a veces llenas el inventario y tienes que cada rato estarlo vaciando. Y eso es una cosa bien tediosa que no entiendo por qué no han arreglado. Ya llevan aquí más de un año y no han arreglado eso. O sea, no entiendo qué es lo que quiere esta gente que les tienen una... O sea, la verdad, es demasiado vergonzoso ver esto, como les dije. Yo esperaba... Esto es un juego... La jugabilidad es... No es perfecta, pero es muy buena. Es muy buena, la verdad, la jugabilidad. Es muy divertido ver este juego. Pero tiene demasiadas cosas que lo están manteniendo atrás. El pool de personajes y la habilidad de poder agarrar a un jugador que esté en el banner. Los eventos que están difíciles de más. O sea, solamente muy pocas personas lo pueden hacer bien. O con... Ni siquiera con facilidad, sino con un poco de habilidad, por supuesto. Y aparte... Eso que están usando los inventarios para los dos, o sea, y los tickets SSR y los regalos que dan, no valen la pena nada, porque como les dije, su pool de personajes es cada vez más grande. Y sí, o sea, eso le está ayudando a conseguir cada vez personas más jugadores más nuevos, a más personas. Pero las Dream Balls siguen tirando jugadores y siguen dando jugadores viejos o que salieron cuando el juego empezó. Y los tickets SSR lo mismo. O sea, te están dando la gran mayoría de las veces jugadores antiguos o jugadores que ya están desactualizados. Y eso es básicamente lo que tengo que decir acerca de este juego. Es una verdadera vergüenza lo que te hacen pasar para conseguir un jugador. Bueno, no un jugador, sino un equipo. Yéndonos ya al término final, nomás voy a enseñarles mis equipos que tengo aquí. Para que puedan darse una idea de qué es con lo que estoy trabajando. O sea, tengo un equipo azul, como pueden ver. No es malo, es decente. No es top tier, por supuesto, pero eso no es lo que importa ahorita. Tengo un equipo rojo decente también. Arriba de 700.000, como les dije. Y pues también este es mi equipo de México. Y mi equipo verde, que también... Ahí la lleva, es mi mejor equipo que tengo hasta el momento, el verde. Pero no tengo delanteros verdes decentes o buenos. Probablemente lo utilice este en lugar de mi equipo azul, pero eso ya es otro tema para otro día. Pero sí, como les digo, ya si ponemos las cosas sobre la mesa al final, el pool de personajes tiene que ser muy rebajado. Tienen que hacer unas mejoras muy grandes a ese pool de personajes. Tienen que mejorar los raids para conseguir personajes también. Porque es a veces una tedia conseguir personajes nuevos. Y tienen que hacer que los eventos sean fáciles para los jugadores nuevos de poderlos terminar. Porque si a todos los jugadores están dando nuevos eventos, esos eventos nada más pueden ser completados por los jugadores que ya llevan mucho tiempo jugando. Y no solamente eso, sino que te han gastado mucho dinero y les han tenido la suerte de conseguir los jugadores. Porque ha habido muchos jugadores que les aseguro que se han ido de este juego después de gastar 100, 200, $300 y no les sale nada que valga la pena. O sea, eso es un completo insulto y esta gente no está teniendo respeto a la inversión que ustedes hacen en el juego, si es que la llegan a hacer así. Yo por mi parte he gastado un total de $60 en este juego. El valor de un jugador, de un juego AAA, un juego que me pude haber comprado para mi Switch o para otra consola. Que la verdad estoy decepcionado de haberlo gastado en este juego. Me siento asqueado por haberlo hecho. No entiendo cómo es que pude haberlo hecho. Y sí entiendo hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, en aquel entonces obviamente no sabía que esta compañía fuera a ser así de coda. De estar así de estafadora con los jugadores. Pero ahora que me doy cuenta de qué es lo que están haciendo y cómo trabajan ellos. Es que la verdad me estoy decepcionando completamente. Y tengo esperanza. Ya tengo esperanza. Dicen que cuando el hombre pierde la esperanza es cuando deja de ser hombre. Pero tengo esperanza de que las cosas vayan a cambiar en un futuro cercano. Espero durante abril o incluso durante marzo. Espero que todas estas voces que la gente está usando valgan la pena y al final que cambien. Porque la verdad, como les digo,
Estoy harto de estar viviendo esta pesadilla de andar queriendo conseguir jugadores nuevos para mejorar mi equipo y tener un buen rango en las clasificatorias y poder conseguir esas recompensas que ocupo para mejorar a mis personajes. Es un círculo vicioso, la verdad. Es un círculo muy vicioso porque si se dan cuenta, ¿para qué quieren estar en las clasificatorias altas? Para conseguir recompensas. ¿Para qué quieren las recompensas? Para mejorar más sus personajes. Para conseguir más personajes y para mejorar nuevos personajes. Es un ciclo vicioso, o sea, si se dan cuenta. Pero para mí, en mi opinión, vale la pena esa diversión de ver tus personajes, hacer esas habilidades especiales. Es lo que me gusta más de este juego, en mi opinión. Las habilidades especiales, las animaciones. Se me hace eso bastante divertido. No se me hace divertido grindear y todo eso, pero se me hace divertido ver las habilidades secretas de los jugadores. Y eso está bastante divertido. Pero fuera de eso, la verdad, este juego, la verdad, ahorita ha sido, la verdad, me tiene bastante asqueado. No puedo, después de la última experiencia que tuve, y ahorita estoy muy, muy enojado con esa compañía que está detrás de este juego. Y espero que cambien las cosas para bien en un futuro cercano, porque si no lo hacen, no sé, la verdad, ya pienso dejar este juego. Y pienso que mucha gente lo va a hacer. O sea, mucha gente, hay gente terca, ¿verdad? Que no ofensa para ellos, o sea, es terca en el sentido de que tienen esa esperanza de estar siempre ahí jugando y jugando y jugando. Pero yo, por lo menos, ahorita voy a estar en un modo más calmado. Así que, al final de cuentas, les agradezco a todos si es que estuvieron aquí viendo este video. Espero que dejen sus comentarios para saber si están de acuerdo conmigo. Obviamente, si a ustedes les ha ido mejor en el gacha y han conseguido mejores jugadores, o han tenido mejores oportunidades de conseguir los ítems que ocupan, los balones SSR, que eso es otra cosa que no mencioné. Los malos raids que uno tiene para conseguir los balones negros SSR, que es una tedia para conseguirlos. Yo solamente he conseguido uno o dos de como 20.000 o 30.000 puntos que le he tirado a la transferencia de puntos del club. Uno o dos. Si no es que me equivoco, puede que hasta haya tirado 40.000 o más. Pero más o menos yo eso le calculo que he tirado. Pero sí, eso es otra cosa. Pero bueno, al final de cuentas, gracias por ver el video. Si lo vieron, por supuesto. Y pasen excelente día. Y les deseo la mejor de suerte si están jugando ustedes este juego. Y pásenlo bien. Hasta la próxima.